salió desde la estación de Talca con destino a Constitución. Su principal pasajero fue el anciano de traje rojo, conocido en el mundo entero como el viejito Pascuero. El hombre del Polo Norte cambió su tradicional trineo tirado por renos por el centenario ramal. Cientos de niñas y niños y sus familias lo esperaban en cada estación a lo largo de los 88 kilómetros de vía férrea que abarca el ramal. Una de las primeras paradas de este recorrido fue la estación Colín, a 12 kilómetros de iniciado el recorrido. Para mí es una alegría que esta tradición se pueda seguir realizando todos los años. Ya yo llevo 5 años en esta escuela y todos los años hemos ido de menos a más, recibiendo a más gente, más niños llegan a recibir sus regalos y por eso también estoy contento porque la comunidad se compromete con esta tradición. O sea, no es solamente el día de hoy, sino que se prepara, se limpia la estación, se prepara la escuela y los profesores, todos trabajamos en torno a poder recibir a las visitas, en este caso al viejito Pascuero que visita a nuestros niños con alegría y no es un esfuerzo, sino que es un trabajo mancomunado de los profesores, de los asistentes de la escuela, de tener bien preparado nuestra escuela para esta ocasión. Se trata de una fiesta que organiza la Universidad de Talca hace 28 años. Regalos y villancicos acompañan el recorrido del viejo Pascuero a bordo de este patrimonial medio de transporte. Este recorrido es un recorrido emblemático de la Universidad de Talca, un patrimonio también de la universidad en la cual va recuperando también en esta travesía navideña el sentido real de la Navidad, el sentido de entregarle a los niños no solamente un juguete, sino también esta relación que tiene la Universidad de Talca y su responsabilidad respecto de los niños, respecto también de lo que es el patrimonio de este ramal, del último ramal de Chile. Hacemos este recorrido con el coro de niños de la universidad, todos los años nos acompañan y también llegamos hasta todos los lugares más apartados de nuestro Maule profundo. Bueno, este tren navideño evidentemente no solamente lleva un mensaje navideño en esta época, sino que también tiene un elemento que es muy central, que guarda consigo el rescate y la conservación de un patrimonio, de una tradición que por largos años ha estado acá presente en nuestra región. El secano costero es una zona tremendamente importante en el andamiaje socioeconómico de la región, por lo tanto también llevar en la presencia de la Universidad de Talca a este rincón del Maule nos llena de orgullo y satisfacción. El viaje dejó solo caras alegres y es que los niños esperan cada año la visita de este hombre que revive la magia de la Navidad en un tren que continúa uniendo a sectores rurales del Maule.